De astrofísica. No sé si astrofísica sería el término adecuado, porque en realidad es más que astrofísica, es exofísica sería, una cosa así. Vamos a hablar de estas personas que creen que saben algo de física y que hablan de que existe no solamente un universo, sino que existen muchos universos. Bien. ¿Cuál es la teoría? La teoría dice que, por ejemplo, hay un universo en donde mi gorra, en vez de ser negra, es roja. Hay otro Ramón Vélez, otro universo exactamente igual, todo está exactamente igual y la única diferencia entre un universo y otro es que la gorra es roja y no negra, por ejemplo. Y hay otro en donde es verde, y hay otro en donde es, qué sé yo, transparente, no sé. Y bueno, en teoría, digamos, está muy linda. Como teoría está muy linda, pero ¿qué es lo que pasa? Se olvidan de que para que exista alguien con una gorra roja tiene que haber todo un camino evolutivo desde el principio de los tiempos hasta que la gorra llegó a ser roja. Y quizás ese camino es imposible. Quizás es imposible. Entonces, y lo mismo para la gorra verde, es exactamente igual. Entonces, ¿cómo es posible llegar a un universo o una situación en donde no es posible? ¿Cómo se hace para llegar si no hay un camino? A nadie se le ocurrió. Todos se quedaron con la idea perfecta de que existen infinitos universos en donde todo es posible y se terminó. Pero se olvidan de que la realización de ese universo tiene que ser posible. Es decir, tiene que haber un camino geométrico, mecánico y temporal que permita la posibilidad de ese universo. Si ustedes tienen en cuenta esto, van a ver que no todos los universos son posibles. Es decir, un universo en donde se le saca pintura negra y se le pone pintura roja, termina pasando que, miren cómo parece el camión. Bueno, después se quejan de que hay accidente. Bien. Pero, qué cosa. Tiene que haber algo, o sea, la pintura roja que sobra en un lado tiene que faltar de otro y viceversa. O sea, no todos los universos teóricos pueden ser posibles. Tiene que haber, aparte de que tiene que haber la misma ley de la física, de la mecánica, de la matemática y todo. Es así. Aparte, hay otra cosa. Me pregunto, ¿qué sentido tiene pensar en múltiples universos? ¿Qué sentido tiene? Sí, porque es muy importante para la física, qué sé yo, para esto y para el otro. Y si tenía la posibilidad de comunicarnos con otros universos. Bueno, yo te digo algo. Si te pudieras comunicar con otro universo, ya no serían dos universos, sino uno. Si pudieras mandar materia de entre un universo y otro, no serían dos universos, sería un universo solo. Sería, en vez de ser como un gran salón, sería como una casa con varias habitaciones. O sea, cambiaría la geometría del universo, pero no serían muchos universos, sería uno solo. Así que, dos posibilidades. Teorizar acerca de múltiples universos no sirve absolutamente para nada. Y si eventualmente existieran y se pudieran comunicar, no serían dos múltiples universos, sino que sería todo un solo gran superuniverso. Pero no serían múltiples universos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sigamos escuchando a estos giles que creen que saben algo de física. Y bueno, y desde acá les mando un saludo. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Darle a la campanita. Pasen por Patreon, déjenme un dolarcito. Y les mando un gran abrazo.